Así es, Mariloli, nos encontramos en esta ubicación y es que en los últimos días habíamos estado presentando diferentes materiales con mi compañero Genaro Cepeda, donde se mostraban los niveles tan bajos de agua que hay precisamente en el lago de Valsequillo. Y mira nada más cómo está trabajando precisamente la panga. Prácticamente, Mariloli, déjame comentarte que tuvieron que hacer otra bajada para que pudieran, obviamente, descender los vehículos, subir a la panga y pasarlos hacia el otro lado. Hay que recordar que la primera bajada es la que está hecha con concreto pues hidráulico, sí. Y la segunda que hicieron es la que está prácticamente ya con pura tierra. Esto debido a los niveles precisamente que ha tenido muy bajos el lago de Valsequillo y donde señalan que solo está a un 25% de capacidad. Vamos a pedirle también a mi compañero Alejandro Sánchez que haga un paneo de cómo se ven incluso pues prácticamente pues ya grandes hoyos y sin agua todo lo que es el agua de Valsequillo. En estas imágenes que te presenta, prácticamente todo estaba cubierto por agua, Mariloli. Hoy, pues prácticamente lo único que se ve es tierra, la tierra. Algunos hoyos y muy poca agua precisamente en esta zona, Mariloli. Pues sí, sí es preocupante esta situación. Ojalá que llueva pronto, porque mira, ayer teníamos alto porcentaje de probabilidad de lluvia, no llueve, y entonces esto sí se complica más o menos. Ojalá que hoy pues caiga un buen aguacero y que esto se vaya componiendo poquito a poco. Muchas gracias, Cristóbal. Llaman la atención las imágenes, desde luego, ¿eh? Así es, Mariloli, y te voy a presentar una última imagen. Le voy a decir un poco a Alejandro que pueda caminar de este lado para que vea pues una lancha que también quedó prácticamente pues ahí abandonada después de que los niveles del agua bajaran. Así es como quedó prácticamente volteada y ahí está la lancha. Son imágenes, la verdad es que nunca nos imaginamos vernos, y si sigue así, pues obviamente la panga ya ni siquiera va a poder funcionar como muchas veces durante muchos años lo hacía. Uy, qué coraje, pues entonces estamos muy pendientes. Muchas gracias.